Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan pasado un hermoso día. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca de los últimos días de Jesús también, cuando Él ya había predicado, ya había caminado, ya había hecho prodigios y milagros, y algunos estaban intrigados acerca de si era el Hijo de Dios o de quién provenía todo ese poder que Él tenía. Y esto ocurrió una tardecita entre un fariseo y Jesús. Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y les dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano. Lo engendrado por el espíritu es espiritual. No te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. Palabra del Señor. Este pasaje es muy simbólico porque Jesús nos habla de renacer de nuevo desde el agua y del espíritu, ¿no? Es un texto que muchas veces compartimos con las familias cuando se acercan a pedir el bautismo de sus hijos, porque sabemos que el agua renueva y limpia todo, pero el agua, cuando viene en mucha cantidad, también puede matar. Recordemos las inundaciones. Entonces es un símbolo muy característico del bautismo, porque por el agua morimos a una vida vieja que ya no queremos tener y renacemos a una vida nueva como familia de Dios. Y también dice, renacemos del Espíritu, ese Espíritu que nosotros representamos en ese aceite crismal que bautizamos también en la Semana Santa, ¿no? Y que utilizamos para los bautismos, para las confirmaciones. Es un aceite que penetra en el cuerpo y que lo impregna, y nosotros decimos que es una marca imborrable. Entonces ese espíritu se hace parte de nuestras vidas y nosotros por la fe creemos que ese espíritu nos va a guiar. Entonces recordemos cada vez que nos acercamos a las comunidades, cada vez que algún hijo nuestro recibe su bautismo, recibe su confirmación, ese Espíritu de Dios se hace parte en su vida, y por medio de nuestros hijos y seres queridos y familiares también que reciben estos sacramentos, ese espíritu también va impregnando nuestra propia vida. Entonces, pidamos al Señor que tomemos en cuenta que estos símbolos que nosotros usamos nos van acercando más a Él y van haciendo presente el Espíritu de Dios que habita en medio nuestro, en medio de la iglesia, que nos moviliza y que nos hace crecer en la fe. Yo les deseo que tengan una muy buena noche, que puedan descansar bien y que tengan una hermosa semana. Hasta la próxima.